Hello, hello, hello. Good evening, can you hear me? Buenas Yes, noches. ¿Me coach. logran Hello, good escuchar? evening. Hello, good evening, welcome. Nice to see you. Nice to Good be evening. here. Okay, so thank you for your cameras, right? Para los que ya tienen su cámara encendida. Muy bien, los que no, vamos encendiendo nuestra cámara. Appreciate that you have full name in the Zoom app. Todos estamos bien, nombre completo, según Dui, nice. Ok, so let's start. This is the last section, right, for the week. Blanca Margarita, I don't know if you have a question. Hola, buenas noches. Sí, le quería comentar que quizás voy a tener lo que es la cámara apagada, ya que estoy todavía en hora de trabajo y tengo hasta más de las 11 que voy a estar trabajando. Y no Okay, sé si me no problem. permitirían. Bueno, muchas gracias. No problem. Thank you, Margarita. No problem. Okay. So nice. Let's see. Now we are. Faltan todavía que vengan un parcito, pero bueno. Let's see. Tomorrow we don't have class, right? Tomorrow it's Friday, but for now it's like if it is Friday, right? So hoy es como nuestro viernesito porque mañana no hay clase, right? So tomorrow no vaya a venir aquí al link porque aquí no va a haber nadie, ¿ok? Mañana es día de parranda, no, mentira, mañana es día de plataforma. Si no ha trabajado en la plataforma, no va a haber parranda. Si usted ya terminó la plataforma, sección 1 y 2, sí se puede ir de parranda si quiere, ¿ok? Si no, pues plataforma le va a tocar. So, welcome, nice. Todavía hay varios ahí que no tienen cámara. Then the rest, appreciate it. Thank you, Mr. Rolando. Let's start, okay? Let's see. Karina Elizabeth, how are you? I'm doing great. I'm doing great. Very good. Nice. What about you, Cynthia Allison? How are you? Hi, I'm fine. I'm working. Oh, you're working? My goodness. Okay, but that's nice that you are in the class. Let's see, Victor Manuel, what about you? How are you? Very good, very good. Okay, very good. Okay, nice. Thank you, mister. So, how are you? That is a typical question, right? So, lo mencionamos ayer esta pregunta, right? Pueda que yo también le diga, how do you feel? Okay, yo le puedo decir, hey, how do you feel? ¿Cómo se siente, right? How do you feel? Es lo mismo, prácticamente. How are you? How do you feel? So, para que se vaya familiarizando, ¿verdad? Le pregunto, how are you? How do you feel? El tipo de respuesta que usted va a dar. So, Marvin Alberto, what about you? How are you? Marvin, Alberto, Alberto. Hola, disculpe, me acabo de conectar, ando perdido. Ok, no problem. Encuéntrese, ahorita se va a encontrar. No se preocupe, Marvin, no lo vamos a dejar perder. So, Marvin, how are you? La pregunta de que hicimos ayer, vamos a ver. Fine. Very good, you're fine. Nice, Carlos Andrés. How do you feel? Not bad. Thank you. Thanks. Very nice, no bad. Okay, no bad, thank you. Very good, Adriana Beatriz, what about you? How do you feel? I'm great. Nice, okay, you look great. Nice. Let's see, Elida Beatriz, what is your last name? Elida, what is your last name? Está en mute, active ahí el audio. Carlos. I'm sorry, one more time, estaba en silencio, Elida. Morales. Listen, Elida, listen to the question. Oiga la pregunta.
Elida, what is your second name? I'm sorry, what is your last name? What is your last name? Le pregunté. Active el micrófono. ¿Cómo me preguntó? What is your last name? My last name is Aguilera. There you go. Okay, nice, nice. Yeah. Listen, listen, okay? A veces uno se emociona, va a querer contestar, pero hay que poner a cuidado, porque ahí llevamos varias preguntitas. Cualquiera de todas le puede tocar a usted, no necesariamente la misma, ¿verdad? Vamos a ver. Allison Rebecca. What is your second name, Allison? My second name is Rebecca. Perfect. Reina Esmeralda, what is your last name? Reina Esmeralda, ¿está ahí con el micrófono apagado? Ahí está. Ya, ya. Hello, my last name is Esmeralda. Your last name is? Oh, perdón. My last name is Garcia. There you go. That's your last name, right? Garcia. Nice. Rolando Daniel, how do you spell your last name? My last name is spelled O, no, it's O, R, like U, R, R, U, D, I, A. There you go. Urrutia, right? So that's your last name. Thank you, Rolando. Let's see. Catherine Yvonne, how do you spell your first name? K-A-T-H-E-R-E-M-E. Okay, so letter E, it's I. Dijimos, ¿verdad? Acuérdese como que le duele algo, ¿verdad? Letter, nosotros decimos I porque tenemos el español aquí, ahí vemos la I, dice I, pero en inglés es I, okay? I. De ahí lo demás todo bien, Catherine. Let's see, Floridalia. How are you? Todos así como ya me va a preguntar a mí, ¿verdad? Porque a todos les vamos a preguntar. Vamos a ver, Floridalia. How are you, Floridalia? I'm fine. Okay, I'm fine. Okay, I'm fine. Nice. Romeo Antonio. Romeo Antonio, what is your last name? My last name is Gutierrez. Your last name is Gutierrez. Very good. Let's see. Let's see. Dora Stephanie, no le hemos preguntado. Dora Stephanie, listen to the question. What is his last name? What is Romeo last name? His last name is Gutierrez. Ya le cambiaron. Ah, bueno, sí, ¿verdad? Yo le estoy cambiando el apellido. Ok, yeah, there you go. His last name is Gutierrez, ok. No le estamos preguntando el apellido de ella, sino que el de él, right? His last name is Gutierrez. Alexis Alberto, welcome. Nice to see you, Alexis Alberto. So, Alexis Alberto, buena bienvenida le vamos a dar. What is your second last name? You have your second last name? My second last name is Tolosa. Okay, that's a nice last name, right? It's unique. Okay, so let's see. Jacqueline Beatriz, what is his second last name? My second name is Beatriz. No, listen, 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 Jacqueline. What is Alexis' second last name? No, your, his. Okay. Es que casi no escucho porque acá está lloviendo. Espérame, ya voy a buscar a Alexis. Okay. Que no lo... okay. El segundo nombre me dijo, ¿verdad? Your last name. Second last name. Is
Alberto, your second name. His, acuérdense que estamos usando el pronombre. Your es mío, right? My, mío, pero estamos hablando de él, his, ok? His second last name is Tolosa, ok? His second last name is Tolosa, ok? Nice, let's see, Ángel Leonardo. Ángel Leonardo, how do you spell your second name? My second, no, my spell name is Leonardo. Perfect, there you go, Leonardo, very good. Let's see, Jocelyn Elizabeth, Jocelyn Elizabeth. What is your last name? No he estudiado mucho, no sé qué responderle. Ok, so, estas preguntas las vimos cuando ayer antier empezamos, ¿verdad? So, Jocelyn, what is your last name? ¿Cuál es su apellido? Right, what is your last name? Ajá, trate de contestar. My Tisnado. My last name. Tisnado. Is, el verbo no se le olvide, my last name my is. Tisnado. González, that's your last name, right? González. Your last name is González, ok. So, veamos, ¿a quién no le hemos preguntado? A todos les pregunté ya, quiero ver. Sí. Bueno, second round. Vamos con el segundo round ya, porque ya todos participaron en algo. Así que vamos a empezar una vez más. Ajá. Mr. Marvin, what is her last name? Marvin Alberto. Hello. What is her last name? No, no entiendo. Her last name. Her last name. Ajá. Last name. Your last name is Morales, right? That's your last name. But now I'm asking you about her last name. Marvin. My last name. That's your last name, but now I'm asking you about Jocelyn. What is Jocelyn's last name? Her last name. Acuérdense que dijimos mío, ¿verdad? Mi apellido, mi nombre, pero ahorita le estamos preguntando por el apellido de ella. Her last name. Her last name is González. Perfect, there you go, okay? Her last name is González. No he pasado asistencia. No, Dios mío. Como vengo pasando lista de los otros grupos, ya ni sé ni cuál grupo. O sea, se me escapa la cuestión aquí. Lo siento, me olvida. Pensé que ya había pasado la asistencia, pero no. Este es el otro grupo. Aquí no he pasado. Bien, so I need to pass the attendance. Like always, please let me know, right? Let me know if you are here. Today is the 31st. So, Adriana Beatriz. Present. Thank you, Miss. Alexis Alberto. Present. Ajá, Alexis Alberto, ayer nos abandonó, ¿verdad? Nice, but now you are here. That's good. Alison Rebecca. Present. Alison, nice. Ana Marbel. Present. Nice. Angel Leonardo. Angel. Present. Okay, Mr. Nice. Blanca Margarita. Present. Nice. Carlos Andres. Present.
Nice. Claudia Xiomar. Claudia Xiomara, ¿no? Present. Ah, ok, so nice. Christian Alexander. Present. Nice, Christian. Christian no le hemos preguntado. Let's see, Cynthia Allison. Present. Nice. Dora Stephanie. Present. Ay, nice, Miss Dora. Let's see, Elida Beatriz. Present. Nice. Eric Anderson. Present. Y a Eric no le hemos preguntado también. Anderson. Ya le vamos a preguntar. No se enoje, enoje. Steven bueno, Miranda. Bueno. Steven Miranda. Ella, Steven no ha venido, ¿verdad? Él siempre está, que es el que tiene un nombre y un apellido. ¿Qué le habrá pasado? Let's see, Floridalia. Present. Nice, miss. Jacqueline Beatriz. Present. Nice. José Isaac. Isaías, yes, I'm sorry, ya le estoy cambiando el nombre. So, José Isaías no está. Karina, Elizabeth. Present. Nice, Miss Karina. Karina Xiomar. Karina Xiomara, no. My goodness, ayer no vino y ahora tampoco. Catherine Yvonne. Present. Nice, Marvin Alberto. Present. Nice, Melida Argentina. Melida Argentina, ¿no? Raúl Alejandro. Present. Uh-huh. A Raúl no le hemos preguntado también. Reina Esmeralda. Aquí estoy, present. Nice, present, right, present. A Rolando Daniel. Present. Nice. Romeo Antonio. Present. Nice. Victor Manuel. Present. Nice. Yanira de Los Angeles. Yanira de Los Angeles, no. Jocelyn, Elizabeth. Present. Nice. So, we are going to validate the attendance at the end. So, siempre vamos a verificar al final si falta alguien. So, greetings, 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 greetings. So, that is something that we covered yesterday, right? So, por aquí nos quedamos, ¿verdad? No logramos leer la conversación. So, I'm going to read it just one time, okay? Ponga atención, lo voy a leer una, máximo dos veces para que usted lo pueda leer también. So this is a conversation between Jennifer, Davey, and Steven, okay? So it says right here, Jennifer. José Isaías está presente, okay? So al final le vamos a validar, no se preocupe. So it says right here, excuse me, are you Steven Garson? No, I am not. It's over there. Oh, I'm sorry. Steven, is this, this is your book? Oh, it's my math book. Thanks. You are in my class, right? Yes, I am. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you. Then it says, hey, David, this is Jennifer. She's in our math class. Hi, Jennifer. Hi, David. Nice to meet you. Okay, so esta es una conversación entre ellos tres, prácticamente no se conocen. Viene Jennifer y le dice, disculpa, ¿eres tú Steven Garson? Y viene David y le dice, no, yo no lo soy, él está por allá. Oh, lo siento, le dice. Se va en busca, ¿verdad? De Steven Garson. Le dice, Steven, this is your book, okay, so Steven, ¿es este tu libro? Y viene y le dice, oh, it's my math book. So, le dice, es el... mi libro de matemática, gracias.
You are in my class, right? Estás en mi clase, ¿verdad? Le dice él como preguntándole. Y viene y le dice, yes, I am, and Jennifer Miller. Sí, le dice, yo soy. Mi nombre es Jennifer Miller. It's nice to meet you, right? Gusto de conocerte. Luego le dice Steven, hey, David, this is Jennifer. Mira, David, ella es Jennifer. Ella está en nuestra clase de matemática, le dice. Y ya David le dice, hola, Jennifer. Y ella le dice, hola, David, un gusto conocerte. ¿Ok? So, no tanto traducir, ¿verdad? No es tanto como, ¿qué dice traducción? Pero para que tenga la idea, ¿right? So, I don't know if you would like to listen one more time in English o ya lo leemos, lo van a leer ustedes o lo leo una vez más. Una vez más, por favor. Okay, Carlos Andrew, thank you. So, voy a leerlo un poco más calmadito para que usted escuche la pronunciación y después algunos de ustedes lo van a leer. So, in English we have to pay attention on the punctuation, right? Igual en español, usted ve una comita, un punto, signo de pregunta, exclamación. Eso es una entonación, ¿verdad? La puntuación se tiene que respetar. So, excuse me, are you Steven Garson? No, I am not. He's over there. Oh, I'm sorry. Steven, this is your book? Oh, it's my math book. Thanks. You're in my class, right? Yes, I am. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you. Hey, David, this is Jennifer. She's in our math class. Hi, Jennifer. Hi, David. Nice to meet you. Okay. So, let's see. Vamos a escoger así, random. Random quiere decir al azar, ¿verdad? No es que yo escoja quien yo quiero, ahí al que le toque. Let's see. Karina Elizabeth, you are Jennifer. So, Karina Elizabeth, you are Jennifer. Alexis Alberto, you will be David, okay? Alexis, you are David. And Rolando, please be Steven, okay? So, go ahead, los tres que acabo de mencionar. Excuse me, are you Steven Carson? No, I'm not. He's over there. Oh, I'm sorry. Steven, this is your book? Oh, it's my math book. Thanks. You're my class, right? Yes, I am. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you. Hey, David. This is Jennifer Miller. She's our math class. Hi, Jennifer. Hi, David. Nice to meet you. Okay, very nice. Very good pronunciation, okay? Let's see. Carlos Andres, you will be David. Let's see. Cynthia Allison, you will be Jennifer. And Romeo Antonio, please be Steven, right? So, ¿quién le dije? Vamos a ver. Carlos Andrés, le dije David, right? So, you are David. So, go ahead, please, you three. Excuse me, are you Steven Carson? No, I know. It's over there. Oh, I'm sorry. Steven, this is your book? Oh, it's my math book. Thanks. You are in my class, right? Yes, I am. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you. Hey, David, this is Jennifer. She is in our math class. Continue, David. Hi, Jennifer. Hi, David. Nice to meet you. Nice to meet you. Okay. Nice. So, nice. Because of the time, we are going to continue, ¿no? Porque yo sé que todos quieren leerlo, ¿verdad? Todos quieren pasar, pero vamos a ir intercalando cuando participemos porque pues el tiempo pasa súper rápido, ¿ok?
and we need to cover the verb to be, okay? So, mire, si usted en algún momento tuvo algún contacto con el idioma inglés o fue a un subcurso, qué sé yo, en el bachillerato, donde sea, ahí en la universidad donde tuvo que pasar la materia porque era requisito, lo que sea, right? So, the verb to be, este es el famoso verbo to be, mire esto, en toda clase de inglés donde usted vaya, siempre le van a hablar en los primeros días del famoso verbo to be, okay? So, the verb to be, it's the base tense, okay? Es como la, el tiempo gramatical base del idioma inglés, es el verbo to be. Y mire, esto del verbo to be, usted lo tiene que tener pero clarísimo. No como la horchata, como agua clarita, ¿verdad? Cristal ya ni quiero decir porque ya no dicen que ya no está tan limpia, pero bueno. So, así, ¿verdad? Usted tiene que tener claro esto del verbo to be. Porque si usted tiene problemas con el verbo to be, pueda que avance en el idioma, pero va a tener una base un tanto inestable, ¿ok? El verbo to be es la base, ¿ok? So, the verb to be is the base tense. Cuando yo digo tense, estoy diciendo tiempo gramatical, ¿ok? The verb to be is the base tense in English, ¿ok? So, el inglés, el to be es la base, ¿ok? La base principal, ¿ok? So, in Spanish, the verb to be means ser o estar. El verbo to be en español significa ser o estar. Esa es la traducción. Ser o estar. Yo digo, I am a teacher. Yo soy una maestra, right? I am a teacher. Yo digo, I am happy. Yo estoy feliz, ¿ok? Ser o estar, ¿ok? Ahora, si yo digo, he is my classmate. Él es mi compañero. Si yo digo, she is sad, ella está triste, ¿ok? So, one more time, el lunes le vamos a preguntar a cualquiera de ustedes, what is the verb to be? ¿Qué es el verbo to be? ¿Qué me va a decir usted? The verb to be is the base tense in English, es el tiempo gramatical base del idioma inglés, ¿ok? It's the base tense in English, ¿ok? Y la respuesta que usted me tiene que dar en inglés, no me vaya a decir en español, ¿ok? The base tense in English, ¿ok? Which means ser o estar. Si yo lo traduzco, quiere decir ser o estar, ¿ok? So, le voy a enviar unas imágenes que tengo por aquí del verbo to be. Aquí está en esta parte del manual, pero se lo voy a mandar a veces uno en una imagen, ve diferente, ¿verdad? Ve uno como le hace sentido más fácilmente, ¿ok? Le vamos a mandar, deje ver, ¿dónde está nuestro grupo? Un tanto grupo que yo tengo por aquí. Dios mío, pero creo que es este. 9:10. Estamos en las 9. Bye. Sí, ¿verdad? Que ahí era. So, ahí cuando tenga tiempo, ahí mira usted las imágenes, ahí mira usted. Ahí le mandé una donde dice the verb be present simple, ¿ok? Pero en este momento estamos viendo el to be, ¿ok? Listen, ponga atención, escuche. The verb to be, it's divided in three options. El verbo to be se divide en tres opciones, ¿ok? The verb to be, it's divided in three options, ¿ok? Number one, it's am. Number two, it's is. And number three, it's are. ¿Ok? ¿En cuáles opciones se divide el verbo to be? En tres. Am, is, are. Am, is, are. El verbo to be se divide en tres. Am, is, are. Ok, so, cada uno tiene su sujeto. ¿Usted se puede los sujetos en español? ¿Se acuerda cuando iba ya por tercer grado que se los aprendió? ¿Cuáles son los sujetos en español? Yo, tú. No, in Spanish, go ahead. Yo,
tú, él, ella, ello, ellos, o nosotros. Eso. Y el otro es nosotros. Nosotros. Y ellos. Ok, perfect. So, en español, los sujetos, ¿verdad? Yo digo, hasta me los aprendí. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Ok, eso. So, in English, they are called subject pronouns, ¿ok? Y ahí le mandé, mire, los subject pronouns, pronombres personales, ¿ok? ¿Cuáles son los pronombres? I, we, he, she, they, you, it, ¿ok? Esos son los sujetos en inglés. Si no los conocía, anótelo por ahí y apréndaselos. Sujetos en inglés, ¿ok? Am quiere decir yo, ¿ok? I am a teacher, yo. I am a student, yo soy un estudiante, right? I am, am. Tenemos el sujeto he, que ya dijimos que un his es un él, ¿verdad? Es para un sexo masculino. Y luego tenemos el she, que en este caso sería ella, un sexo femenino, ¿ok? She is my classmate. Ella es mi compañera. He is exciting. Él está ilusionado, emocionado, ¿verdad? He, she, sujetos. You are smart. Usted es inteligente. You. They sería ellos, ¿verdad? No estoy incluido yo, pero va ahí. Un nudo de gente, usted dice, ellos son vendedores, right? They are sellers, ¿ok? Ellos. Tenemos el subject pronoun we, nosotros, ahí yo me estoy tomando en cuenta. We are a family, nosotros somos familia, right? We are family. And it, el it es para un objeto, animal o cosa. Usted me puede decir, it's a dog. Es un perro, ¿ok? It's a table, es una mesa, ¿ok? So el it va a ser para objetos, animales, cosas, right? So, let's see what else we have with the verb to be. Now, ahora que ya más o menos tenemos la idea de los sujetos en inglés, ¿ok? ¿Cómo lo voy a asociar con el verbo to be? Fácil, el sujeto yo. Voy a decir I am, ok, I am a doctor, I am a student, ok, I am, ok, la primera opción del verbo to be es am, ese va para el sujeto I. Luego tenemos la second part del verbo to be que sería is, el verbo to be is. Este va a ir para las terceras personas. ¿Quiénes son las terceras personas? Un he, un she, un it. Ok, vengo yo y digo, he is working. Ok, he is learning, he's working. So, he is. She is a student. Ella es un estudiante. She is a student. And it, it's a dog. Ok, es un perro. So, la second part del verbo to be is, lo voy a ocupar para quién, un he, un she, un it. And the last one, it's are. Are, it's plural. El are es para 2, 3, 4, 1000, 100,000, 50,000, lo que sea. Plurales, ¿ok? Quiere decir que si yo tengo dos cosas, yo voy a decir are. Si tengo solo una, ahí sí, ¿verdad? Yo digo... is, ok, yo digo it is, ok, it is a dog, ok, this is a class, ok, this is our class, una, ok, pero vengo yo y digo 2, 3, 4, 100 mil, they are students, ellos son estudiantes, ok, we are classmates, nosotros somos compañeros, ok. Now, ahí en esa imagen que le mandé, incluso hay un ejercicio. Si usted puede, hágalo, ¿verdad? Si usted puede, hágalo porque es una práctica adicional, ¿ok? Now, let's see the examples that we have right here in the book, right? Aquí está el manual. The verb be, we have, I'm Jennifer Miller. You are my class.
She's in our class. Jennifer is in our class. It's over there. Steven, it's over there. It's my math book. It's Miller. My last name, it's Miller. And also we have questions. Are you Steven Garson? Yes, I am, or no, I'm not. Okay. How are you? I'm fine. Okay. So the verb to be. Ahí le mandé otra imagen donde hay hasta unos dibujitos donde usted va a seleccionar la opción correcta entre A, B, C, ¿ok? So, eso si tiene tiempo, lo puede realizar. Now, what else we have right here? The contractions, ¿ok? Abreviaciones, decimos en español, right? Las contracciones, abbreviations, ¿ok? So, in English, we have contractions. Esto que usted mira acá es exactamente lo mismo que está acá. En cuestión de significado, lo mismo. Obviamente en cuestión de escritura se ve la diferencia, right? Pero es exactamente lo mismo en significado, ¿ok? So, yo digo am o I am, los dos son correctos. Yo digo you're o you are. Yo digo he's o he is. Yo digo she's o she is. Yo digo it's o it is. Ok, alguien me preguntó, mire, ¿y cuál tengo que usar? Cualquiera de los dos. Usted puede usar cualquiera de los dos porque los dos son exactamente lo mismo y el mismo significado. Pero my best advice is, if you are talking, use the contractions. Ok, so si usted está hablando, speaking, so use mejor contractions. No sé si alguna vez ha escuchado hablar a una persona nativa del idioma inglés que hable nativo, right? So, siempre le va a decir, oh, she's my friend. No le va a decir, she is my friend. No, dice, she's my friend. Y usted dice, uy, qué rápido habla. Es porque ellos usan mucho las contractions, ¿ok? Ellos utilizan mucho las contractions. Igual usted, acostúmbrese a hablar con contractions para que suene más fluido, más rápido, ¿ok? Now, do you know how we call this little comma right here? ¿Cómo se llama esa comita, puntito, rayita, manchita? ¿Cómo se llama? Creo que es apóstrofo, si no me equivoco, no me recuerdo. Ok, very nice. Dora Stephanie, the name is apostrophe. Así se llama. Acuérdese, si usted ya lo sabía, qué bueno. Si no, anote, porque el lunes le vamos a preguntar a cualquiera. Mire, ¿cómo se llama este puntito? Rayita, palito, ganchito. De todos modos, me le dicen menos apóstrofe. Ok, usted me va a decir, it's apostrophe. ¿Ok? Se llama apostrophe, no se le llama puntito, comita arriba, le dicen. No, right? Se llama apostrophe. ¿Ok? So, y el apostrophe sirve para hacer las contractions, ¿ok? Para unir las palabras, hacerlas más cortas en pronunciación, aunque en significado sea lo mismo, ¿ok? Ya dijimos que usted puede usar estas o estas y es exactamente lo mismo. So, are we okay? ¿Estamos bien ahí? Yes. Okay. So right now I'm going to send the last exercise that we have here. Let's see. Gosh, siempre se me escapa, espérame. So exercise 8 says right here, complete the conversation with the correct words in parentheses, then practice with a partner, okay? ¿Qué vamos a hacer? Completar esta conversación con la palabra correcta que está entre paréntesis. Usted tiene dos opciones ahí entre paréntesis. Usted va a seleccionar el correcto para completar la oración o la conversación sobre el verbo to be, ok, ahí mandé la imagen al grupo por si usted no tiene el manual a la mano, aunque lo debería de tener, porque ya se le mandó, pero si no lo tiene a la mano, ahí le mandé la captura solamente del ejercicio que vamos a hacer. En este momento se van a crear grupos de 6, más o menos, se van a crear 4 equipos, ok, unos quedan de 6,
Bueno, de hecho, todos quedan de 6. Ok, uno queda de 5, perdón. So, vamos a hacer el grupo, nos vamos a ir a la salita con quien le toque, con el compañero que le toque. Llega usted y llega, ¡pum! Buenas noches, compañero, empiece. Usted sea David, yo voy a ser Jennifer y seleccionemos. Usted sea Sara y pongamos el que usted considere que creamos que es el correcto, ¿ok? Va a escoger entre las dos opciones que están en paréntesis, ¿ok? Todo es verbo to be. So, ¿está clara la indicación qué es lo que va a hacer? ¿Sí? Yes. Ok, so you have 4 minutes. En 4 minutos lo regreso para acá y comparamos las respuestas, ¿ok? So, let's open the rooms right now.
Ok. Welcome back. Les di ahí un minutito más, bueno, casi dos, porque había, me metí así, yo puedo entrar a ver al grupo, usted ni cuenta se da, que yo lo estoy viendo, y sí, había ahí un grupito que no había terminado, el otro creo que sí, dejé mirar algo, espérame. Sorry. So, como le decía, ahí fui a visitar un par de grupos y por eso le di unos minutitos más, pero tenemos que acostumbrarnos que el ejercicio, sea el que sea, yo lo tengo que completar en 4 minutos, right? So, ya le dije, no le tenga pena, miedo al compañero con quien le toque, ¿verdad? Buenas noches, compañero. Bye. ¿Qué ponemos? ¿Qué dice usted? ¿Qué le hacemos? ¿Cómo? ¿Qué dice? Y empezar, ¿verdad? Porque si nos quedamos todos esperando, voy a esperar que hable fulano, amanecemos y no terminamos el trabajo y si el tiempo se va a acabar. Entonces ahí, como podemos, right? So, como podemos, rapidito resolvemos, comparamos y vemos si lo hacemos, ¿ok? So, let's see the answers together, right? Se suponía que usted iba a completar esta conversación. En el equipo, espero que lo hayamos hecho. Vamos a preguntar así aleatoriamente. So, let's see, Catherine Yvonne. So, read the first one, David. Es el ejemplo, solo léalo. El primero. Yeah, David. Hello, Jennifer. How are you? Perfect, este es el ejemplo, right? Hello, Jennifer. How are you? So, Adriana Beatriz, continue with Jennifer. I'm fine, thanks. Perfect, I am fine. O en este caso, contractado, right? I'm fine, thanks. Very good, Alison Rebecca, continue with the next one. Uh-huh. Alison. Sorry, se me desconectó el audífono. Sorry, Alison, ese. Solo léalo. ¿Cuál sería el correcto? Fine. Este, aquí le estoy más o menos marcando. Ah, sería... Bueno, ya. Casi no se le escucha. Deje ver si aquí yo le he bajado volumen a esto. ¿No? Es que creo que el audífono se le acabó la batería. Ah, ok. Ok. Sí. Se le escucha bien lejos, pero dele, intente leerlo, please. I'm sorry, what is your name? Perfect, ok. I'm sorry, right? I'm sorry, what's your name again? Ok. So, continue. Let's see. Christian Alexander. David, right here. It's David, David Medina. Perfect, it's David, right? Porque le está preguntando, disculpe, ¿cuál es tu nombre otra vez? Right, ya él viene y le repite, right? It's David, David Medina. Let's see, Claudia Xiomara, continue with Jennifer. ¿Está en mute Claudia Xiomara ahí? Active el audio. Jennifer, that's right, baby. This is Sarah Connor. Okay, perfect. That's right, baby. This is Sarah Connor. Okay, so continue. Let's see. Romeo Antonio, baby. Hi, Sarah. It's nice to meet you. Perfect. Hi, Sarah. It's nice to meet you. Let's see. Then we have... vamos a ver. Ya casi que yo creo que a todos les he preguntado. Ya estamos en el second round. José Isaías. José Isaías. Continue right here. Sarah. Está en mute, Isaías. Uh-huh.
Hi, Davey. Hi, David. I think you're in my English class. Thank you. Hi, Debbie. I think you are in my English class too, right? Nice. And the last one, Victor Manuel? All right. Yes, I am. Perfect. All right. Yes, I am. Okay. So, verbo to be. Ahí le mandé en el grupo una imagen donde usted va a seleccionar verbo to be para que haga una práctica adicional, ¿verdad? Pero esto, mire, vuelvo y repito, esto usted lo tiene que tener claro, no como el río Salguate, claro, claro, no, no como la horchata, claro, claro, que usted me diga, I am, he is, she is, we are, they are, you are, ¿ok? Jamás ni nunca me vaya a salir usted diciendo, am, is, eso no existe. ¿Ok? Jamás me lo vaya a mezclar el sujeto con el verbo to be que no le corresponde. Nunca me vaya a decir we is. No, we are. Jamás me vaya a decir he are. No, he is. She is. It is. Right? So, eso es lo que usted tiene que tener clarito. ¿Ok? El día lunes, mañana no hay clase, no vaya a venir mañana, ¿ok? El día lunes vamos a continuar repasando lo que ya tenemos, pero vamos a elaborar nuestras propias oraciones del verbo to be, ¿ok? Ya dijimos que el verbo to be quiere decir ser o estar. Yo soy, yo estoy, él es, él está, ella es, ella está, nosotros somos, nosotros estamos, ellos son, ellos están. Esa sería la traducción, ¿verdad? Para que usted lo tenga en mente en español, pues porque vamos iniciando y pues uno tiende a querer entender qué es lo que estoy diciendo, ¿verdad? Pero vamos a redactar en inglés, ¿right? He is a doctor, she is my best friend, right? So, examples, okay? On Monday, we are going to continue. And do not forget that we are going to continue with the alphabet, okay? El alfabeto, por ahí deletreamos un par de cositas al inicio, pero no se le olvide que el alfabeto, usted lo tiene que dominar, deletrear lo que le pongan, ¿verdad? So, como le digo, ahí le mandé... al grupo de WhatsApp, algunas cositas, este ejercicio, mire, trate de completarlo usted siempre con el verbo to be, solo que aquí ya no nos da las dos opciones, usted trate de hacerlo, ¿verdad? Usted solito y el trabajo de plataforma. El lunes empezamos con los números que yo creería, espero que ya usted se pueda los números en inglés y si no, pues los vamos a practicar con un par de dictados, vamos a ver. ¿Qué hacemos? Y eso igual nos hace falta el dictado del alphabet, right? So, por cuestión de tiempo, hay que ir avanzando en el material, pero también me interesa que de verdad lo aplique, pues que de verdad se le quede, que de verdad usted no se le olvide. Si yo le digo, hey, spell the word purse, spell the word notebook, spell the word wallet, lo que sea. Y que sepa también escribir, si yo le digo, vaya, escriba M, L, Y, Z, W, V, 8, que usted escriba la letra que le están dictando. Y después una palabra y así, una oración, un párrafo, un texto completo, ¿ok? So, time is over if you see. So, el tiempo se va súper rápido. Hago el comercial, el paréntesis, espero en serio de verdad que hayamos trabajado en la plataforma. Hoy sí un par de personitas ya me consultaron, ¿verdad? La duda en este ejercicio, X problema. Entonces, espero que mañana no vayamos a estar pendientes, ¿verdad? Que digan fulano, sutano, le falta la plataforma. Recuerde que ellos van a revisar la primera semana que termina hoy ya, ¿ok? Entonces, si usted tiene tiempo en el fin de semana, empiece la sección 3. No espere, ¿verdad? Llegar al lunes. Si usted tiene espacio en el fin de semana para trabajar la plataforma, no hay problema. Usted se puede ir adelantando y no es malo, ¿ok? Sino que al contrario, usted va como
proyectándose adelante antes que le pidan el trabajo, ¿ok? So, antes de dejarlo ir, necesito validar asistencia. Si alguna de las personas que no contestaron al inicio ya están por acá. Veamos, Steven Miranda. Steven Miranda no se ha conectado. José Isaías, sí, ¿verdad? Sí, present. Nice. Karina Xiomara. No está. Mélida, Argentina. Mélida, no. Víctor, no. Víctor Manuel, no. Es Yanira de Los Ángeles. Yanira de Los Ángeles. Bien, tenemos tres faltas ahí entonces. So, now yeah, time is over. Thank you for your cameras. Thank you for your time. Thank you for everything. And I hope to see you next Monday, okay? So, good night. Bye-bye. See you next Monday. Nos vemos el lunes. See you next Monday. Okay? So, bye-bye. Good night. Take care. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Good night. Good night. Bye-bye. Gracias.